Buenas noches, gracias por acompañarnos un lunes más en Notivisión. Así es, muy buenas noches, gracias por su compañía. Hoy vamos a estar acompañando a Josué Navarro y Beatriz Jiménez, pero de inmediato les presentamos nuestros titulares. Estas son las informaciones que les presentaremos en esta edición de Notivisión. El Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú exportó 1,000 kilos de aguacate hasta Holanda. Por solo 6 metros, el MINAE no renovó los permisos de la única estación de gas de toda la zona de Los Santos, lo que afecta a muchos usuarios. Padres de familia cerraron el liceo de Cañón del Huarco el jueves anterior. Ellos afirman que una profesora agrede verbalmente a sus hijos. Cincinnati de Tabarcia de Mora presenta un avance en su construcción de un 95%. En los deportes, José Tencio se coronó campeón del campeonato latinoamericano de minicross. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Usted se informa con Notivisión. Gracias por su compañía. Bueno, vamos a iniciar en este momento con nuestro compañero Andrés Piedra, quien nos tiene información importante. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Así es, buenas tardes, José, Beatriz y a los amigos televidentes. Importante, José, muchas veces les hemos hecho la invitación a todas las personas que nos siguen a través del canal por la cablera Cable Santos, pero también hacemos la invitación para que nos busquen en nuestra transmisión en Facebook, en el Facebook Live, si no se encuentra dentro de la región de cobertura de Canal Alta Visión, si se encuentra en el extranjero, pero es muy fácil. Nada más ustedes se vienen a su Facebook, ingresan al Facebook, buscan acá como lo estoy haciendo yo de esta forma, Canal Alta Visión, vemos acá, le damos me gusta, por supuesto, si no le han dado me gusta, le damos me gusta, entramos, bajamos un poco, siempre que estamos en vivo, en nuestra página del Facebook, ves, como vemos en este momento, acá aparece la edición en vivo. Así que ustedes acá pueden, en este momento yo le estoy dando me gusta, pueden compartir, pueden comentar, más bien, estamos en sintonía, como lo estoy haciendo en este momento, desde tal parte y tal persona, y por supuesto vamos a estarles enviando todos los saludos a las personas que nos reporten la sintonía. Importante darle me gusta a nuestra página y seguir, obviamente, para que ustedes reciban las notificaciones cuando estamos realizando algún video en vivo de todos nuestros programas de Canal Altavisión, por supuesto de Notivisión, cuando hay alguna información de última hora. Gracias, Andrés, por esa información. Vamos a continuar con más noticias, ya que el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú realizó una exportación de muestras de aguacate a Holanda. Esto con el objetivo de conquistar nuevos compradores. La semana anterior, el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú realizó, según sus registros, la primera exportación de aguacate que se da en el país, enviándolos hasta Holanda. La exportación consiste de 1,000 kilos, que son muestras para 3 clientes potenciales, y ha sido un proceso de varios meses. Es un proceso que se viene trabajando desde septiembre del año pasado, con lo que fue la gira al Congreso Latinoamericano de Aguacate. Compartimos algunas experiencias, logramos hacer algunos contactos. Entonces comenzamos a hacer gestiones, tanto administrativamente en lo interno del Centro Agrícola como en departamentos, como el Programa Nacional de Frutales, con el MAC, en el despacho del viceministro Felipe Arguedas, con don Rigo Ríos. Entonces es un proceso que ya llevamos alrededor de unos 5 o 6 meses trabajándolo de muy buena manera y logramos culminar este pasado viernes con la exportación de aguacate. La exportación se realizó junto con otro producto, seleccionado para que colabore con el periodo del viaje del aguacate, ya que en un contenedor caben 40,000 kilos. Fue un pallet de aguacate, más o menos fueron 1,025, 1,030 kilos, ¿verdad? Por alguna merma que haya. Eso fue con sandía, el contenedor iba con sandía, por capacidad, ¿verdad? De producción. La sandía le ayuda al aguacate en lo que es retener un poco la el lipsidado de gas metano y etileno, entonces se controla la manera de poderlo mandar con sandía. Muy probable que también vaya con mango a mediados de año, entonces ahí nos ahorramos un poquito lo que es el costo de envío, ¿verdad? Con esta exportación,
El Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú busca abrir mercados para los productores, conseguir un mejor precio y mayor estabilidad. Para que esta fruta pueda ser exportada, se deben realizar algunas modificaciones en la plantación y estudios previos, como análisis de residuos, la escogencia del producto y aplicar varios químicos. Certificar a los productores con Global Gap Internacional, ¿verdad? Estos son buenas prácticas agrícolas. El centro está poniendo a trabajar algunos presupuestos para poder ayudarle a esos productores que quieren hacer las cosas bien. Vamos a comenzar a trabajar, más bien ya comenzamos a trabajar con 10 productores seleccionados, productores que van desde pequeños hasta grandes, pero que quieren hacer las cosas bien. El aguacate exportado proviene de un productor de San Gerardo de Dota y fue escogido ya que tienen una finca modelo y es una buena muestra para los futuros compradores. De San Gerardo de Dota. Don Gerardo es un productor que viene haciendo una transición desde 4 años atrás. Es un productor que trabaja con paquetes tecnológicos muy, muy interesantes, muy específicos para lo que se trata de exportación. Es un productor que también acuerpa mucho en las organizaciones, es un productor que le gusta colaborar con las organizaciones. Entonces, básicamente fueron esos tres aspectos los que jugaron para poder seleccionar al productor. Este miércoles, dos miembros del CACTA viajarán a realizar las negociaciones hasta Holanda y recibir el contenedor. Esperan que por mes se logre exportar cerca de 7.000 kilos. Asimismo, están negociando en España e Inglaterra el envío de este producto. La finca orgánica San Isidro en la cima de Dota fue la sede de un conversatorio con varios expertos en fresas y productores de nuestra región, donde trataron temas sobre los organismos que son depredadores por medio de depredadores de acros. La fresa es uno de los cultivos que se siembran en la cima de Dota y aunque es catalogada como uno de los productos más delicados, aquí en la finca San Isidro se logró posicionar gracias a los cuidados y nuevos métodos para el control de enfermedades. Hemos logrado controlar absolutamente todo lo que son ácaros y hemos logrado llegar a la mesa de los consumidores directamente, que nosotros distribuimos prácticamente en todo el país. Estamos desde Punta Arenas, Santa Teresa, Ubita, Limón, prácticamente en todas las costas, de costa a costa, hemos logrado colocar nuestros productos en diferentes puntos de venta y los consumidores saben que hemos logrado esto que estamos haciendo y un producto completamente sano. Uno de estos métodos novedosos es el desarrollo de control biológico que permite por medio de diferentes ácaros depredadores combatir ciertas enfermedades en diferentes cultivos, en este caso de la fresa. Por esta razón, el jueves anterior, varios expertos en esta temática, así como productores de la zona, se reunieron para compartir experiencias sobre el cultivo de la fresa. Somos una empresa que se llama Agrobio. Somos los distribuidores oficiales de los productos de la empresa Copper. Copper es una empresa holandesa. Con acá, en la cima de Ota, hemos estado trabajando en fresa para el control de, específicamente, araña roja y thrips. Y lo que utilizamos son ácaros depredadores para el control de estos insectos. Este método es utilizado actualmente en varios países del mundo y también se practica en diferentes cultivos como el chile y la cebolla, lo cual ha dado resultados bastante positivos. Actualmente estamos trabajándolos mucho en tomate, en fresa, en aguacate, ya se está trabajando más fuerte, al menos México está trabajando súper fuerte en aguacate. Nosotros estamos comenzando a trabajarlo aquí en Costa Rica, estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo y creciendo. Así como los otros países ahora tienen miles de hectáreas en control biológico, Costa Rica ya las va a tener sin ningún problema, pero es parte de perder el miedo y comenzar a trabajar con esto, a experimentar, y no solo experimentar, ponerlo a trabajar en campo. Propiamente en el cultivo de fresa, este método también ha generado buenos resultados y esta finca y producción es prueba de ello. Todo agricultor, incluyendo el caficultor, reconozca que hay las opciones de productos orgánicos para poder trabajar en nuestra agricultura. Hay algunos productos muy buenos, hay algunos que son parasitoides, hay productos que son depredadores, o sea que se comen las plagas. Ahora que en otros lugares de Costa Rica se está hablando del problema de araña roja en café, una de las opciones es liberar un animalito, un insecto que se come esa araña roja.
Atreverse a producir agricultura orgánica es un paso que para muchos productores es difícil. Sin embargo, las condiciones cambiaron, generando mayor acompañamiento y métodos que sin duda mejorarán su producción. La Municipalidad de León Cortés acogió el proyecto de la Escuela Sinfónica Los Santos y creó la Escuela Municipal de Música León Cortés, que abrió las puertas el sábado pasado. El esfuerzo realizado con la Escuela Sinfónica Los Santos, que desde el año anterior cerró sus puertas, ha sido retomado con la Escuela de Música Municipal de León Cortés, que desde el sábado 3 de marzo está con sus puertas abiertas. Bueno, la Escuela de Música Sinfónica Los Santos es el proyecto que generó el proyecto actual de Escuela de Música Municipalidad León Cortés. Ha venido dándose una continuidad y ahora, gracias a Dios, tenemos el chance de constituirnos como municipales, que eso es lo que pretendemos, es que nos dé cierto tipo de garantías incluso ante el gobierno central y como institución musical consolidada. Si bien es cierto, la Municipalidad de León Cortés le está brindando el respaldo al proyecto. Sin embargo, la idea es que personas de toda la región puedan conformar esta escuela. El proyecto inició con la idea de ser, como era la Escuela Sinfónica Los Santos, un proyecto regional. Nosotros apuntamos a ser una escuela de música que pueda brindarle una formación con excelencia, a formar valores como la disciplina, la calidad, el compromiso, responsabilidad. Y nuestro principal proyecto va a ser reconstituir, junto con otras instituciones de enseñanza de música, como la UNED, la Escuela de Música de Dota, hay una escuela de música también en Copey, la misma banda de marcha, porque queremos hacer una orquesta sinfónica en la zona de Los Santos, un proyecto que ya existió también, que se llama Orquesta Sinfónica de Los Santos. La zona de Los Santos tiene la capacidad, tiene la gente, los profesores, incluso profesionales, que pueden brindar formación. Ya tenemos una excelente escuela de bronces acá, pero también tenemos gente que puede brindar formación en cuerdas. Las personas que quieran aprender a tocar algún instrumento o conocer más de la música tienen un espacio ideal, pues en esta escuela se reciben personas que no tienen conocimientos de la música y hasta músicos avanzados. Para formar parte de la escuela actualmente el único requisito es saber leer y escribir, pero esperamos abrir a medio año el programa de Apresto, que es una formación pre-musical, pre-sinfónica, un tipo de estimulación temprana. Y bueno, puede venir cualquier persona de cualquier edad, puede tener conocimientos previos musicales, puede que no los tenga. Nosotros nos vamos a encargar de ese tipo de formación también. Como les digo, no vamos a distinguir de qué tipo de lugares vengan. Todos son bienvenidos en esta institución. Las clases las brindan 9 profesores, músicos profesionales. Los instrumentos que enseñan son cuerdas como el violín, cello, contrabajo, saxofones, clarinete, flauta traversa, trompeta, trombón, tuba y percusión. El costo de la matrícula son 2.000 colones y de la mensualidad 15.000 o 18.000 si desean especializarse en un instrumento. Incluye esto, incluye 4 o 5 horas de clases semanales que abarcan desde una formación musical integral que incluye solfeo, lectura rítmica entonada, lectura coordinada. Todas las ramas estas que son necesarias para un estudio integral de la música también incluye la clase de instrumento para los que quieran recibir clase de instrumento y el ensamble experimental, que es el espacio en el que nosotros buscamos que la gente descubra qué instrumento es el que quiere comenzar a estudiar más formalmente. Las clases las imparten en la Escuela Manuel Castro Blanco, en San Pablo de León Cortés, los sábados de 8:30 a 1 de la tarde, y la matrícula se extiende hasta el próximo sábado 10 de marzo. Los acosteños estrenan iluminación en el Parque Monseñor Sanabria. Ahora tendrán mejores condiciones de luminosidad y seguridad en su parque. Desde la semana anterior, el Parque Central de Acosta, Monseñor Sanabria, luce mejor iluminado por las noches. El municipio de este cantón y Coope Santos firmaron un convenio macro de cooperación, el cual servirá para poder desarrollar distintos proyectos. El primero fue la instalación de luminarias LED en el parque, en un sitio donde por la noche había mayor oscuridad. Hoy las condiciones son diferentes para los que visitan este lugar. Hemos firmado con Coope Santos un convenio marco de cooperación,
La idea es que a partir de ese convenio, ¿verdad?, el gobierno local con esta organización social y esta empresa y un servicio público como lo es Copesantos, podamos empezar a hacer una serie de convenios, perdón, de proyectos a partir de la firma de este convenio. Y uno de los proyectos que hemos realizado al día de hoy, después de la firma de ese convenio, ha sido la instalación de estas lámparas en el Parque Monseñor Sanabria, nuestro parque central, que son lámparas LED, ¿verdad? Que también con eso queremos dar un mensaje a la ciudadanía de empezar a utilizar este tipo de luminaria para un ahorro. Y la idea es que sigamos con este tipo de aportes. Las luminarias LED instaladas, además de realizar un aporte al medio ambiente, brindan mejor luminosidad, así como ahorro en el consumo de energía. Para los acosteños, este tipo de alianzas favorecen el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, lo más importante acá es la seguridad con que los niños pueden usar el área infantil, incluso cuando ya no esté la luz del sol. Parece un buen proyecto, tanto para el bien de la comunidad, el cantón de Acosta, para seguridad de tanto adultos como para niños, que pueden venir ahora a pasar aquí en el parque más tranquilos, con buena iluminación, un proyecto muy bonito, ojalá se diera siempre en todas las comunidades y cantones. Tanto beneficio para mi hija como para todos, el bien del cantón, y muchas felicidades por un tan buen proyecto. Para la instalación, la municipalidad se encargó de realizar la instalación eléctrica y Copesantos donó las luminarias, el mantenimiento de las lámparas quedará en manos del municipio. Aquí la municipalidad lo que hizo fue arreglar toda la parte, la instalación eléctrica, ¿verdad? Y Copesantos nos donó las lámparas e hizo la instalación. ¿Qué está sucediendo, verdad? Ellos con unas fotoceldas automáticamente se encienden, ¿verdad? Se prenden y cuando amanece también entonces se apagan. Entonces también eso nos permite hacer un mejor ahorro. Acosta se suma a los cantones de nuestra región, donde con el apoyo de Copesantos, los parques se iluminan con tecnología LED, como el Parque de Dota, brindando así mejores condiciones para todos los habitantes. Y al volver de la pausa, por solo 6 metros, el MINAE no renovó los permisos de la única estación de gas de toda la zona de Los Santos, lo que afecta a muchos usuarios. Gracias por continuar informándose con Notivisión, momento del especialista a su alcance. Y es que para muchas personas el comer algo muy frío o caliente significa un fuerte dolor en sus dientes, que para muchos suele ser inexplicable. A esto se le conoce como sensibilidad dental, que se da por la pérdida del esmalte de los dientes. Hoy conoceremos más sobre este padecimiento de la mano de una experta en odontología. El especialista a su alcance es presentado por Eli Café. Buenas noches, mi nombre es Viviana Mora y soy odontóloga. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre lo que es la sensibilidad dental. ¿Qué es la sensibilidad dental? La sensibilidad como tal se produce cuando la dentina, que es un tejido poroso, queda expuesto. La dentina tiene canales microscópicos que son llamados túbulos. Estos van a conducir al nervio. Cuando estos túbulos, que son de la dentina, quedan expuestos debido al tejido gingival que está retraído o la pérdida de esmalte en la superficie del diente, los nervios se van a activar con mayor facilidad por estos determinados estímulos y así es como vamos a generar lo que es el cuadro de la sensibilidad dental. ¿Cuáles son sus causas? Cepillarse demasiado fuerte es una de las causas. También utilizar un cepillo con cerdas duras produce sensibilidad dental, ¿verdad? Bruxismo, o comúnmente llamado rechinamiento. Las limpiezas dentales, el blanqueamiento dental, que son propios de la consulta, también puede generar al paciente un cuadro de sensibilidad que se va quitando conforme van pasando los días. ¿Cómo se previene esta sensibilidad? Desde casa, lo que vamos a hacer es utilizar un cepillo con cerdas suaves, pasta dental, que sea una pasta
propiamente para la sensibilidad, ¿verdad? Que además de eliminar las manchas y la placa, me está aliviando la superficie del diente. La técnica de cepillado, pues cepillo y utilizar hilo dental 2 veces al día para prevenir que se retraigan las encías y me quede expuesto pues esta parte, ¿verdad? Y se vaya a provocar el cuadro de sensibilidad dental. También es importante que eviten consumir alimentos y bebidas ácidas. Acá, por ejemplo, el limón, bebidas con, frías con mucho hielo, pues puede ocasionar también un cuadro de sensibilidad dental. ¿Cómo se trata la sensibilidad dental? En la consulta nosotros les vamos a aplicar un barniz de flúor. Este es aplicado en las áreas expuestas, nos va a fortalecer tanto el esmalte como la dentina. Y también podemos colocarles flúor después de la limpieza dental. Lo vamos a dejar durante 3 o 5 minutos y le va a proporcionar a los dientes una concentración más alta de flúor y pues va a fortalecer el área, ¿verdad? Nosotros también tenemos un agente adhesivo. Este agente adhesivo se adhiere a las restauraciones de los dientes o a la parte expuesta del diente, es del mismo color del diente y pues me va a disminuir, o sea, va a hacer un selle entre la superficie de la dentina y el diente, es como una barrera. Es importante que tomen en cuenta que la mejor forma de descubrir cuando un diente es sensible es llevar a cabo una revisión por parte de su odontólogo de cabecera o su odontólogo de confianza. Es la única forma de poder llevarlos y darles una solución óptima. Si tienen alguna duda con respecto a este tema o alguna otra inquietud sobre algún tema en especial, no duden en llamarme, me pongo a su disposición y estamos para servirles. Buenas noches. ICAFE presentó El Especialista a su Alcance. Muy importante información, continuamos con más, ya que la semana anterior conocimos el trabajo que hay detrás del acueducto municipal de León Cortés. Hoy iremos hasta una toma de agua que nace a los pies de la Virgen de los Ángeles. Como le presentamos la semana anterior, el acueducto municipal de León Cortés le brinda el servicio de agua potable a más de 4.500 personas, un servicio de calidad y en constante mejora. Pero más allá del trabajo diario, los colaboradores de este acueducto quisieron hacer una gruta a la Virgen de los Ángeles en una toma de agua que presenta un escenario muy bonito. Nos vinimos aquí a clorar y yo no sé, me quedé viendo yo como este bosquecito que está muy bonito. Y ya invité llamé a los muchachos, los compañeros míos de trabajo y les comenté. Qué bonito poner una virgencita aquí en este pedacito aquí. Ya inventamos. Pero esa idea no se quedó ahí. A los pocos días, entre todos los colaboradores, juntaron el dinero y se pusieron manos a la obra. De que los dieran, los mantuviera agüita aquí y todo eso. Ya hasta trajimos el padre y le dio la bendición y vino gente aquí a estar con nosotros aquí en la bendición de esta Virgen. Incluso con diferentes piedras hicieron figuras, como esta tortuga, un camino y detrás cae el agua. Literalmente podemos decir que el agua nace a los pies de la Virgen de los Ángeles. Precisamente esta gruta quedó lista el 29 de julio anterior y para la tormenta Nate, este tanque no sufrió ninguna afectación, como pasó en todos los otros. Muestra un botón, como decía la gente antes. Ve todo lo que pasó ahora con la tormenta Ney y aquí no lo sucedió absolutamente nada en este acueducto. Yo digo que ya la fe nos dio el rendimiento para esas cosas. El año anterior realizaron una pequeña bendición y romería, pero esperan que para este año sea algo más grande y que poco a poco se vuelva una tradición y que la Virgencita les repare cada año más de este vital líquido. Bueno, vamos a continuar ahora con una información importante, y es que ha afectado a muchos conductores, dueños de vehículos, y en esta época, Beatriz, donde se utilizan más, que es precisamente donde la recolección de café, que ya va finalizando también. Así es, lamentablemente los más perjudicados siguen siendo los productores pues de café y de otras agriculturas, por eso precisamente para eso se encuentra con nosotros Andrés.
Así es, compañeros. Bueno, y es que precisamente vamos a hablar del tema del cierre de esta estación de gas, la única estación de la zona de Los Santos que después de 20 años de brindar el servicio a toda la zona de Los Santos, el MINAE hace mes y dos semanas realizó el cierre para que las personas, los usuarios, tuvieran, o más bien los propietarios, pudieran subsanar y poder poner al día los permisos de esta estación de servicio. Ellos, propietarios de la estación de servicio que vemos en estas imágenes, realizaron estudios de suelo, realizaron diferentes gestiones para poder pues brindar el servicio que es tan necesario en la zona de Los Santos, porque muchos productores utilizan el gas como el combustible de sus vehículos, ya que es más económico y el vehículo pues va a consumir menor cantidad. Ellos realizaron todas las gestiones, sin embargo, no pudieron obtener este permiso por, oigan ustedes bien, 6 metros de frente a la calle pública. Pero después de realizar todos los estudios, les mencionan que por los 6 metros no podían brindar el servicio. Veamos la siguiente nota y después vemos reacciones que tuvimos en nuestras redes sociales. Durante 20 años, esta estación de carga de gas LP brindó servicio a muchos conductores que tienen sus vehículos funcionando con este combustible. Sin embargo, desde hace un mes y 8 días se encuentra cerrada. El motivo de este cierre es debido a que la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE informó, basados en un informe técnico elaborado por el Departamento de Ingeniería de esa dirección, con la numeración IF-DGTCC, -64-02-18, que según el decreto número 30-131, la propiedad donde se encuentra la estación debe tener 31 metros de frente a calle pública y esta solo tiene 24 metros. Siempre estuvimos trabajando y el MINAE o las instituciones del gobierno pues nunca nos dijeron las cosas. Nada, nunca había pasado nada. Ahora pues nos visitan y ya nos explican que hay que hacer ciertos ajustes, que los tanques hay que cada 10 años darles un mantenimiento, que tenemos que ponernos al día con todo lo que son permisos y todo lo que la ley pide para el funcionamiento de una estación de servicio. Bueno, ya yo llamé a Gaceta, que es mi proveedor, y nos pusimos en contacto con ellos y a esperar a ver qué era lo que ellos nos pedían. Cuando ya nos dijeron los trámites que teníamos que hacer, pues estuvimos como familia anuentes a resolver el problema que estaba presentando y a hacer las modificaciones. Adjuntamos todos los documentos en un tiempo récord. Ha sido un gran trabajo y un gran desgaste, un gasto económico significativo. Pero ayer ya pues yo recibí la notificación del MINAE, en el cual me dice que el trámite que me corresponde, que por el frente yo no puedo sacar los permisos para una estación de servicio, que por los metros que yo tengo de frente, y de ahí son los que tengo y ya eso no lo puedo cambiar. Para que una estación de gas pueda brindar servicio público debe tener una distancia prudente de centros educativos, hospitales, lugares de reunión, no estar sobre oleoductos, que no pasen cables de alta tensión y que el terreno no presente grietas. Todo esto lo cumple. Sin embargo, otro requisito es que tengan los 31 metros de frente. Fueron muchos trámites, como les explico. Aquí tuvimos que andar desde municipalidad, salud, Copesantos, bomberos, ingenieros. Y que lo vuelvo a manifestar, estoy súper agradecida con la gente, porque en tiempo récord me entregó documentos que realmente este abogado... Me trataron con toda consideración y me dieron documentos en un tiempo, ¿verdad?, récord para yo poderlos presentar. Los presento y ya ayer me dicen que lo que me faltan son los metros de tierra y si no puedo, eso ya no lo puedo solventar. Este cierre es definitivo, ya que en el mismo escrito la dirección da 30 días para solventar este problema, pero es algo que no está al alcance de los propietarios. Tras este cierre, son muchos los usuarios perjudicados, ya que la estación de gas autorizada más cercana se encuentra en Cartago y no es rentable desplazarse hasta este sector solo a cargar combustible. Que sí, hay muchos, es significativo el número de vehículos que hay en esta comunidad y pues eso sería digno de tomar en cuenta también. Para las leyes no se pueden modificar, pero
pero no sé, es gente, mucha gente que se está, muchos agricultores que se están viendo perjudicados. Sí, me afecta en todo, porque la verdad en este momento el carro tenía que pasarlo ahorita y no he podido pasarlo por motivo de que no había gas, y entonces ahora andaba buscando cómo le echaba gas. Y uno irá hasta Cartago y cuando ya viene para acá ha gastado la mitad del tanque. Quiere decir que estamos muy afectados a la zona, no solo yo, sino un montón, más de 1000 personas quizás que tienen aquí gas. De ahí no, ir a Cartago, pero no he ido, lo ando con gasolina. Y uno echó gas, hizo el equipo de gas, hizo la inversión, porque era más barato el gas. Y ahora hay que andarlo en gasolina, y el carro, estos carros son muy gastones. Yo tengo una V6 y el otro es un de 8 cilindros, el grande. Entonces quiere decir que estamos muy afectados en la zona. Según estimaciones de esta estación de gas, en la zona de Los Santos hay más de 1000 carros que utilizan este servicio y la mayoría son de uso agrícola. Como observamos, pues en la nota que acabamos de presentarles, 6 metros son los que impiden la apertura nuevamente de esta estación de servicio de gas LP y que tiene a más de 1000 usuarios afectados. Pero en nuestras redes sociales también muchas personas mostraron su indignación sobre esto. 55 veces fue compartido y, por ejemplo, tenemos el comentario de este usuario Marco Vini N. Cristín que comenta: sería interesante averiguar cuál es la razón por la que se necesita esa cantidad de metros de frente. Si fue porque a alguien se le ocurrió poner un número ahí, lo pueden apelar. Pide explicación de cuál es la razón de estos 31 metros. Y así muchos otros usuarios han comentado, algunos dicen, bueno, sin palabras, a seguir lidiando con la mediocridad de estas leyes que algún prójimo dispuso a conveniencia. Pues esto es la información, hay muchos más comentarios en nuestras redes sociales que ustedes pueden seguir, siempre posteamos todas nuestras notas ahí, compañeros. 6 metros, y a mí lo que me inquietaba cuando fui a realizar esta nota es por qué no dicen desde el principio, no cumplen los 6 metros, así las personas propietarias de esta estación no hacen los esfuerzos para realizar los análisis, los estudios, que eso conlleva un gasto pues importante, un gasto económico alto, también de tiempo, y de saber desde el principio que no podían obtener el permiso nuevamente por 6 metros de frente, pues no realizarían estos gastos. Sí. Sería importante, y vamos a estar detrás de esta información porque también queremos saber por qué es la regulación contempla los 31 metros. Incluso sí, porque esa regulación, por ejemplo, en estaciones de combustible, hay muchas que no cumplen con esa distancia de frente. Incluso las gasolineras de combustible de diésel no tienen ni siquiera 31 metros de frente, porque una de gas... hemos estado detrás de eso, pero vamos a ver qué nos responden. Y la afectación también que tiene, porque la más cercana aquí de la zona es en Cartago. Incluso una parte ambiental, hay afectaciones importantes. Sabemos, ¿verdad?, que el gas es menos contaminante, claro, y demás. Y muchos usuarios no han podido llevar su carro a revisión técnica, porque necesitan, ¿verdad?, de este combustible para poder llevarlo a la inspección. No, y es que incluso los vehículos que utilizan el gas son vehículos, como los llamamos popularmente, muy gastones, el V8, V6, y la mayoría de estos son utilizados para labores agrícolas, como lo mencionábamos en la nota. Entonces, estos agricultores que utilizan estos carros de gas, pues están viendo muy afectados y van a resentir bastante el bolsillo, porque sí es bastante la diferencia entre el precio del gas y el precio del combustible común y corriente. Okay, bueno, muchas gracias, Andrés. Esperamos seguimiento, gracias, también para resolver, ¿verdad?, el porqué de esa distancia de frente. Así es, compañero. Muy buenas noches a ustedes y a los amigos televidentes. Más adelante volveremos con usted con deportes, ¿sabes? Exactamente. Vamos a ver también una información deportiva que teníamos, tiempo, ratillo, sí, de no tener una sección deportiva. Okay, está bien, entonces nos vemos más tarde. Nosotros continuamos con más información, y es que si usted necesita realizar algún trámite en el ICAFE, este instituto le brinda todos sus servicios en la oficina auxiliar ubicada en Fraile de Desamparados. El ICAFE cuenta con una serie de oficinas en todo el país. En nuestra región conocemos sus oficinas ubicadas en San Marcos de Tarrazú, pero también cuenta con la de Frailes de Desamparados, que al igual que las demás, brindan gran cantidad de servicios para todos los caficultores. Esta oficina se encuentra ubicada a 400 metros al oeste de la Iglesia Católica de Frailes, propiamente en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí podrá llevar muestras de suelo, realizar consultas respecto a sus cafetales y hasta solicitar una visita de algún ingeniero a su finca.
bueno, prácticamente los mismos servicios que se dan en la oficina regional en San Marcos, lo que son recepción de muestras de suelo, recepción de foliares, entrega de insumos en su debido momento, que por ejemplo, Bauberia, Trichoderma, todo lo que tenga que ver con documentos de beneficios, también los recibimos, documentos de productores, vendemos semilla, vendemos difusores. En esta oficina trabaja una persona la cual cuenta con toda la información para ayudarle en sus trámites. Hasta en algunos casos, de ser necesario, remite aquellas consultas que deben ser aclaradas propiamente por la oficina central del ICAFE en Heredia. También recibimos productores, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si no se las podemos realizar aquí, entonces los orientamos y les realizamos el trámite ya sea a la regional en San Marcos o a las oficinas centrales en Heredia. Así que ya lo sabe, si desea realizar cualquier trámite y es vecino de Frailes de Desamparados, puede acercarse a esta oficina de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 5 de la tarde, o bien comunicarse al 25440592. Cuando regresemos, padres de familia cerraron el liceo del Cañón del Huarco el jueves anterior. Ellos afirman que una profesora agrede verbalmente a sus hijos. Gracias por continuar informándose en Notivisión. Continuamos con noticias, en este caso en el ámbito educativo, ya que padres de familia del Cañón del Huarco decidieron cerrar el liceo de esta localidad, pues afirman que una profesora agrede a sus estudiantes, provocándoles serios problemas psicológicos. A raíz de las agresiones que reciben los estudiantes del Liceo Rural del Cañón del Huarco de parte de una profesora, padres de familia decidieron cerrar el jueves anterior el centro educativo, pidiendo al Ministerio de Educación Pública que por favor traslade a esta docente, ya que sus ofensas y en ocasiones hasta amenazas le provocan a los estudiantes problemas psicológicos muy serios. Y es que esta no es la primera vez que estos padres de familia toman esta medida de presión, pues el lunes anterior también realizaron el cierre de este centro educativo. Sin embargo, la profesora siguió dando clases, por eso nuevamente decidieron cerrar el liceo y también la escuela, pues ambos centros educativos se encuentran en la misma propiedad. Porque llevamos ya 3 días con esta situación y todavía no nos han dado una respuesta. Como ustedes pueden ver, están nuestros hijos de colegio, y también de la escuela, los profesores y maestros aquí sentados sin poder trabajar y comenzando el curso lectivo solo por una profesora que es la que está dando problemas en nuestro colegio. Es tanto la desesperación de estos padres de familia que don Francisco Calvo decidió encadenarse al portón de esta institución, pues afirma que los maltratos que recibe su hijo y otros compañeros se deben parar antes de que suceda algo peor. Lo estoy haciendo por ayudar a mi hijo y a otros compañeros que han sido agredidos verbalmente con gritos de la profesora, y ellos están muy afectados también. Y yo estoy aquí porque yo ver el estado de un hijo así es duro, y entonces yo tengo que defenderlo, y no, el mío y los demás también, ¿verdad? Por eso estoy aquí, y siento que es mejor hacer las cosas a tiempo, porque aquí hay veces se dejan pasar las cosas. Y cuando suceden las desgracias, cuando mucha gente o los grandes actúan, y ya es tarde. Yo quiero que actúen ahora antes de que pase algo, porque nadie le garantiza a uno que no vaya a suceder algo, ¿verdad? Las agresiones de la profesora para con los estudiantes es verbal, sin embargo los padres temen que pueda llegar a ser físicos, pues ya una vez empujó a una compañera de trabajo. Hasta este momento contra los alumnos verbales, pero ya se dio una agresión física sobre una... la compañera de ella de trabajo, una profesora. Entonces, más que todo, por lo que estamos aquí es, queremos evitar que ya pase de lo verbal a lo físico con uno de nuestros hijos. La profesora involucrada es de apellido Matarrita, e imparte lecciones desde hace aproximadamente 8 años de ciencias y biología en este centro educativo. Desde entonces, las agresiones, gritos y maltratos no han cesado de parte de esta funcionaria. Es tanto así que de 109 estudiantes que tenía esta institución, ahora cuenta solamente con 44. Muchos de los traslados se dieron por este mismo problema. Hoy contactamos al director regional de Los Santos, don Víctor Hugo Durán Abarca. Sin embargo, se nos informó que no se van a referir al tema,
pues actualmente esta situación se encuentra en un proceso de investigación. Pero sí afirmó que desde el viernes anterior las clases se imparten con total normalidad tanto en la escuela como en el Liceo del Cañón del Guarco. Por su parte, la profesora involucrada en esta situación se encuentra incapacitada y a partir de mañana llegará un nuevo funcionario a cubrir las lecciones que impartía la docente de apellido Matarrita. Esto hasta nuevo aviso. El técnico de Acosta obtuvo el primer lugar en la Expo Ingeniería 2018 en la categoría de biotecnología, con un proyecto relacionado con el café. Con el objetivo de rescatar la actividad cafetalera en el cantón de Acosta, la estudiante Eileen Calvo, vecina de Bajo Calvo, desarrolló una investigación para crear plantas de café aclimatadas y resistentes a la roya, enfermedad que enfrentan los productores de este cantón, y por lo cual muchos han dejado perder sus cafetales. La semana anterior, en el CTP de Santa Ana, se desarrolló la décima edición de la Feria Nacional de Expoingeniería, en la que participaron 49 proyectos ganadores, con la participación de 90 estudiantes de distintos colegios técnicos del país. En realidad surgió al ver que el desarrollo del Cantón de Acosta surgió de la mano con el café y ver que actualmente eso se está perdiendo, ver que ya están optando por otros cultivos y ver que como también la enfermedad de la roya ataca esas plantaciones, entonces surgió como una manera, ¿verdad?, de darle la solución a esas problemáticas. El proyecto consiste en resolver la problemática de una baja de su uniforme germinación de las semillas y de la enfermedad de la roya que ataca a las plantaciones de la región central sur del país, mejor dicho, el Cantón de Acosta. Entonces, se pretende establecer por biotecnología y aclimatar plántulas, innovando e introduciendo variedades que tengan en su genes la resistencia a la roya y que vengan a brindar mayores condiciones fitosanitarias a todas las plantaciones del cantón. Para la institución, este premio los llena de gran orgullo y motivación para seguir trabajando proyectos innovadores. Es todo un orgullo para el colegio poder ver todo el proceso de trabajo que lleva ella para poder realizar el proyecto, ir avanzando en cada una de las etapas y poder alcanzar este logro que enorgullece a todo el colegio, a toda la institución. Se refleja todo el tiempo de trabajo de ella y se ve en este premio todo lo que ella ha invertido, el esfuerzo de los compañeros que están más empapados del tema y que han llegado a poder representar a nivel nacional a la institución e incluso a nivel internacional, como va a presentarse ella próximamente en otras ferias a nivel centroamericano e incluso en Estados Unidos. El Colegio Profesional de Acosta se lleva el primer lugar en la categoría de biotecnología y representará al país en Estados Unidos en los próximos meses. Recibí ayuda y colaboración de la ingeniera biotecnóloga que se encuentra ubicada en la finca pecuaria en el laboratorio de tejidos vegetales de la institución, la cual se llama Marcela Jiménez Úñiga. En realidad vienen muchísimos planes. Tengo que participar en mayo en la Feria Internacional, el ICEF, que es la Feria Mundial de Ciencia y Tecnología más importante del mundo en Estados Unidos. Voy para Panamá a la primera Feria Juvenil de Latinoamericana de Ciencia. Y también tengo muchísimos planes ahora para el colegio, continuar con el proyecto mejorándolo. La Expo Ingeniería busca crear conocimientos y habilidades, brindando soluciones a los problemas y las necesidades del día a día. El humorista nacional Mino Padilla anunció su retiro de los medios nacionales, pero nuestra región tendrá más de este humor del reconocido cartaginés. Tras más de 34 años de trayectoria en los principales programas de humor del país, José Minermino Padilla Castillo, mejor conocido como Mino Padilla, anunció su retiro de los medios nacionales. Esto tras acogerse a su jubilación. Mino inició en los años 80 en Radio Libertad. En el 85 pasó a Radio La Fuente, donde comenzó con sus personajes e imitaciones. Después, trabajó por 8 años con Miguel Salguero, en el programa de Monumental llamado El Huipipía, y posteriormente en El Fogón de Doña Chinda. Con Juan Luis Hernández hizo el programa La Canalla. Tuvo un importante paso de 10 años, del 91 al 2001, con Parmenio Medina en el programa La Patada. Estuvo en el 2006 en el Manicomio de la Risa y desde el 2011 trabajó en Pelando el Ojo y en las transmisiones de toros de Repretel. Por retirarse uno dice, me retiro. No, me voy un poco de descanso porque ya me jubilé. Y al jubilarme, lo que Dios le da a uno, los dones que Dios le da a uno, a la garganta para poder cambiar voces, para poder tener el humor inclusive, es para compartirlo toda la vida con el público. Y eso, a eso vino. Es la misión que Dios le da a uno en el mundo, llegar aquí a servir, es un propósito.
yo digo esa frase que he dicho, me voy de la primera división a jugar a segunda división o de los equipos tradicionales a jugar a los de tabla media. ¿Por qué? Porque ahí no tengo ya esa presión del rating. Vengo a hacer lo que me gusta realmente, como me gusta hacerlo, y sin que nadie me esté exigiendo, o sea, hacerlo con mi gusto. O sea, ya puedo agarrar la bola y lucirme, como decir, hablando de fútbol, agarrar la bola y lucir y hacer series, hacer lo que sea, y nadie me dice, ¿qué papás? ¿O qué? O sea, me estoy luciendo. Pero ahora, nuestra región será su segunda división, ya que este humorista, desde octubre, tiene un programa llamado Tardeando en Los Santos, en Radio Cultural Los Santos, 88.3 FM, donde todos sus personajes e imitaciones salen con las ocurrencias ya conocidas. La mejor contadora de chistes de ese país. ¡Toñito! ¿Cómo estás, señorita Cuita, aquí está señorita, tu servidor. Señorita, me dijo bien ahora, sí, me dijo bien, señorita. Porque usted sabe que con papeles de doctor y todo, ¿verdad? Que le estoy triste, pero soy señorita. He compartido con muchos hombres, pero nunca me he querido casar. Me cuesta creerlo. ¿Usted sabe por qué nunca me he querido casar? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque, como decía, uno se queda pensando, para un chicharrón, ¿para qué voy a comprar todo el chancho? ¿Verdad? Me encanta, me encanta. Estamos arrancando, estamos empezando a gatear, para decirlo de alguna manera, con el programa. Esperamos llegar muy, muy, muy arriba, hasta donde Dios nos dé licencia y nos dé permiso. Y el plus más interesante es estar con mi hijo menor. Tenemos tres secciones que son como los ejes del programa, que son una reseña musical, que ahí le damos el gusto al público de que nos diga mediante reportes qué es lo que quieren escuchar, conocer de algún artista, de su artista favorito. Entonces les llevamos la reseña musical biográfica del artista que nos soliciten, y ahí están siempre los artistas haciendo fila, esperando que llegue la reseña del sábado de Tardeando. Complacemos también con la música de los artistas que nos solicitan. Tenemos otra parte que es la parte humorística, que ahí participamos los dos, hacemos mini radiodramas, digamos, le llamamos el radiodrama del chiste. La escogencia de Radio Cultural Los Santos es debido a que Mino y su familia tienen más de un año de vivir en nuestra región, en El Empalme. Sin embargo, su historia con nosotros es de más atrás. 10 años compré un terrenito aquí en El Empalme, y decidimos hacer una casita para pensando en que cuando me jubilaba, calidad de vida, estar en la montaña, estar con calidad de vida, y es un miradorcito lindísimo donde la disfrutamos mucho. Pero voy a irme más allá. Yo no soy netamente nacido en Cartago. Mi hijo o mis hijos sí. Pero yo soy de raíces de campo, yo soy de raíces de Los Santos. Todavía hay algo más que era un secreto que ustedes no lo sabían. Yo nací en Santa Elena de Cartago. Santa Elena, las fincas de Figueres. Y por eso yo siento que lo que vine aquí fue a cumplir un sueño. Y se lo dije a Godínez cuando vine aquí a la emisora. Vengo a cumplir un sueño. Vengo a devolverle a la zona de Los Santos parte de lo que yo le debo, porque yo soy de acá. Así que si quieres seguir escuchando las ocurrencias de Culita. Iba por el desierto, una galletita. Y decía, soy una galletita, soy una galletita. Ajá. Y aparece un francotirador de los que llaman sicarios, ¿verdad? Y le hacen así, ¡pum! Por el puro centro le hizo un hueco. Y siguió cantando, soy una rosquilla, soy una rosquilla. ¡Ay, qué buena que se va a cantar chiste! O las recetas del ingeniero Elizondo. Eso lleva, pichichiu. ¿Pichichiu? Sí, pichichiu. Ajá. Amor de gringo. Amor de gringo. Bergamota. Buenísimo. Lengua de suegra. Excelente. Uña de gato. Uña de gato. Ruda. Ruda. Y 350 alas de cucaracha gay. Ajá, ¿y cómo se sabe? ¿Cómo se sabe cuando lo cucaracha es gay? Ajá. Muy fácil, todas las que se van saliendo del closet las agarran, ¡oh!, las antenas. Mira. No se pierda todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, Tardeando en Los Santos, por Radio Cultural Los Santos 88.3, o bien visite y reviva cada programa en YouTube y Facebook, asimismo los podcasts en tardeandoenlosantos.ebooks.com. La ruta nacional 209 está siendo intervenida en varios puntos. Uno de ellos es en el Morado de Tabarcia. Los trabajos de mejoramiento para la circulación de vehículos en la ruta nacional 209 avanzan poco a poco. Este es el caso del Morado de Tabarcia, específicamente a unos 3 kilómetros del cruce de este distrito. Aquí se comenzó con la limpieza en el caudal de aguas pluviales, que han puesto en riesgo varias viviendas, tras el colapso de un paredón.
Según los planos, se realizará una canalización de las aguas de lado a lado sobre la vía, donde se construirá una gradiente de al menos 20 metros, en escala con un alcantarillado de 90 pulgadas, que dará paso al agua que baja desde la montaña, dando un mejor control de las aguas que ahí se canalizan en temporada de invierno. Según el ingeniero a cargo, ese trabajo dará una mejor plusvalía a los terrenos cercanos, los cuales se veían afectados con el desbordamiento de las aguas, pues el alcantarillado actual es solo de 24 pulgadas. Estos trabajos vendrán a beneficiar a las casas cercanas, pues permitirá un terreno más firme. Todo lo que sea mejorar en todo sentido es muy bueno. Esto más bien ha durado mucho, así como ha estado. Os comenta usted que en la época de invierno el agua se rebalsa. Sí, demasiada el agua. Más de una vez esto se ha rellenado totalmente porque la alcantarilla no abastece. No se traga todo el agua que viene de arriba, porque son muchas honduras que jalan al agua. Y alguna que otra vez, no todo el tiempo, pero sí varias veces se ha visto la alcantarilla colapsada. Estos trabajos los está realizando la empresa MECO. Y se espera que durante los próximos 2 meses el paso sea regulado por este lugar. Otro de los arreglos que se realizan actualmente sobre la ruta 209 es cerca de la escuela La Esperanza de Acosta, donde los trabajos se concentran en el drenado de aguas pluviales. Desde el pasado 1 de marzo, cuadrillas de la empresa MECO, contratada por el Consejo Nacional de Vialidad, iniciaron obras sobre la ruta 209, específicamente a 300 metros de la Escuela La Esperanza en el kilómetro 24. Estos trabajos consisten en el reemplazo de alcantarillas de grueso calibre para un mejor drenado del agua pluvial y la construcción de un muro de contención, el cual mantenía parte de esta ruta con paso disminuido desde hace ya varios años. Hicimos una serie de observaciones a CONAVI y actualmente uno de los puntos que se están arreglando es por la vuelta del taller de los Zamora, que conocemos que ahí había existido un deslizamiento importante y que tenía ya bastante rato de estar cerrado casi a una vía o a una vía. Entonces, dentro de las reuniones que tenemos constantemente con CONAVI, esta ha sido una de las insistencias nuestras porque también nos preocupa, por ahí viaja 5.000 personas al día o más hacia San José, que dan sustento aquí a sus familias, entonces nos preocupaba de que esto al entrar el invierno pues se deteriorara más de lo que está. Además de estos trabajos, se construirá una caja de registro de agua para así quitar fuerza al caudal y evitar daños en la estructura. Todos estos trabajos de mejoras pueden durar de 1 a varios meses, por eso el alcalde de este cantón, Norman Hidalgo, hace un llamado a sus habitantes para que tengan paciencia. Y la gente también tiene que entender naturalmente, y hacemos el llamado a atención, de que, que para arreglar las cosas ocupamos incomodarnos un poquito, y yo espero que la gente comprenda esto porque la gente va a ver que al final los trabajos que se están haciendo son trabajos buenos. El ingeniero a cargo de la obra, Esteban Jarquín, aún no estima el tiempo que demorarán en dichos trabajos, sin embargo informó que el paso se mantendrá regulado por este sector. Y más adelante, Sensinay de Tabarcia de Mora presenta un avance en su construcción de un 95%. Gracias por continuar informándose con nosotros. La construcción del Sensinay de Tabarcia de Mora está en su recta final. Los niños de la comunidad de Tabarcia de Mora están a pocos días de empezar su educación en las nuevas instalaciones del Sensinay, el cual está a un 95% de su construcción. El 5% restante de la construcción representan las mallas perimetrales del inmueble, que sufrieron un atraso ya que FODESAF no realizó el desembolso en el momento acordado. Bueno, está, no digamos que un 100% porque le falta el cerramiento. El tema es que FODESAF tenía que pasarnos esos recursos y no lo hizo en su momento, ¿verdad? Entonces ahora lo que estamos buscando es cómo financiarlo con recursos municipales, el cerramiento del edificio, para que pueda entrar en operación lo más pronto posible, ponerlo en posesión del Ministerio de Salud, para que empiece a funcionar como Sensinay, con la ventaja de que se va a poder atender a más niños y niñas y de edades inferiores, ¿verdad? Desde los 3 meses de edad. El edificio tiene baterías sanitarias, comedor, una sala amplia de juegos, aulas y una zona verde segura y con mucho espacio. Este Sensinay estará enfocado en la parte cultural.
Sí, igual que el Cincinnati, que el Secuy de Ciudad Colón, va a ser un Cincinnati montessoriano, ¿verdad? Todavía inglés no, pero sí vamos a meter el tema del arte, ¿verdad? Muy fuerte, para como un proceso de estimulación para los niños a través de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Entonces para nosotros eso es fundamental. Se espera que en menos de 22 días se le pueda entregar la obra al Ministerio de Salud para que dé el visto bueno y entre así en funcionamiento. La inversión sobrepasa los 120 millones entre la compra del terreno y la construcción. Bueno, tenemos nuevamente a Andrés Piedra, que nos trae ahora sí en la sección deportiva. Así es. Adelante. Así es, bueno, vamos a iniciar con un campeonato de minicross, ya que el fin de semana anterior se realizó la Copa FIM Latinoamericana, donde un corredor de nuestra región, José David Tencio de Frailes de Desamparados, logró conseguir el campeonato latinoamericano en los 65 centímetros cúbicos. El fin de semana anterior se realizó la Copa FIM Latinoamericana de Minicross en la pista Carmona en Lindora. Aquí, José David Tencio consiguió el primer lugar en ambos hits de la categoría 65 centímetros cúbicos. Tencio es vecino de Frailes de Desamparados y a sus 10 años es ya muy reconocido a nivel nacional por su excelencia en este deporte. La Copa se realizó viernes, sábado y domingo. El viernes se realizó la revisión de la motocicleta, el peto, cascos y demás implementos. El sábado hits de reconocimientos de la pista y hits de clasificación. Y el domingo se realizó un hit de salida y los dos de competencia. Cada hit es de 15 minutos y dos vueltas. Y en estos Tencio logró quedarse con el primer lugar en cada hit. José Tencio debió enfrentarse a 20 corredores de países como Colombia, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica. El premio que recibió fue un trofeo y el reconocimiento de campeón latinoamericano. La carrera fue muy buena, para mí fue muy buena. Estuve trabajando el año pasado, desde Latino del año pasado hasta este momento para que todas las cosas me salieran de la mejor manera. Bueno, ¿a quién quieres agradecer? Yo quiero agradecer a mis papás, a Dios por cuidarme, a mis papás por todo el apoyo que me han dado, a mi entrenador, y a toda mi familia, a Fat House y bueno, a todo el mundo que me está apoyando. Bueno, felicitar a José David por este campeonato. Hay que mencionarlos, campeonato latinoamericano de motocross, de mini motocross. Así que felicitar también a sus papás por el apoyo que le dan a este niño de tan solo 10 años. Vamos a otra nota también, porque este fin de semana se realizó el Drift Challenge en la finca La Lucha, en San Cristóbal, sur de Desamparados, que agrupó a muchos fiebres de los motores. La Lucha Drift Challenge se realizó el domingo 4 de marzo en la finca La Lucha, en San Cristóbal, sur de Desamparados, y fue la primera fecha del campeonato nacional de este deporte. La actividad inició a las 10 de la mañana, cuando los choferes reconocieron la pista. Este Drift Challenge tuvo 3 tows, con varios hits, y se presentaron 2 accidentes. Al Challenge llegaron 12 carros participantes, entre ellos varios pilotos reconocidos de todo el país. Esta actividad es la primera vez que se realiza en nuestra región y contó con mucho respaldo de la organización y los visitantes. Al final de los Touch, Mario Brenes consiguió el primer lugar, Alan Vargas el segundo y de tercero Iván Jiménez. Todas las actividades finalizaron pasadas las 6 de la tarde y llegaron más de 300 fiebres de los motores. Bueno, compañeros y amigos televidentes, ahora sí, llegamos al final de esta edición de Notivisión, bueno, también de la sección deportiva, compañeros. Muchas gracias a los televidentes que nos acompañan todos los lunes. Gracias, Andrés. Sí, muchas gracias, Andrés, y esperamos verlo de noche con más deportes. Vamos a ver qué tenemos, porque también, bueno, los compañeros de Vitrina Deportiva están haciendo un esfuerzo importante todos los viernes, 7:15 de la noche, Vitrina Deportiva. Así es, todos invitados para que lo puedan ver. Llegamos al final de esta edición de televisión agradeciéndole su compañía. Así es, y también recordarle la repetición el martes a las 7 de la noche y jueves y domingo a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones.